And I'm ready. Hi, teacher. Hi, Fernando. How are you? I'm fine. Excellent. You? I'm good. Thanks for asking. So tell me, do you have questions or what are your questions about the course or the classes that we have studied? I have many questions, but tengo algunas dudas, o sea, pero más que todo, por ejemplo, con esto del I'm from, ayer le escuché que dijo que cuando había que poner que un local está frente a otro local, utiliza, y está en la calle, y utiliza across from. Ajá. No es solo in front, sino across from. Sí. O sea, ahí depende, ajá, depende de las preposiciones que estemos usando, ¿verdad? Y cómo estamos usando Pero puedo decir in front. Sí, puede decir in front of. In front of, nada más, ¿verdad? Sí. Pero si le digo across from, es cruzando frente o algo así. Across from, cruzando. En el caso, digamos, cruzando, what, the shopping center, for example. Mm-hmm. Okay. Ajá. Okay. Este. Bueno, ya le pregunté del day, pero. A ver. Fue otra que yo no estuve presente. En una clase nada más. Este. Ah, esto de poner solo. En esta clase ahorita que acabamos de poner there no. Ajá. No, es la primera vez que lo veía yo, eso, are not. Siempre había escuchado there are not, but there are no. Es la primera vez que lo veo, le digo yo. Este, eso, ya sí se está hablando, le digo yo. Sí, en este caso podemos usar ambos, ¿verdad? O sea, usted puede hacerlo de la forma negativa, ya sea contractada, ¿verdad? There isn't, o there aren't, o si yo lo quiero dejar de la forma completa, ¿verdad? Sería con el no. There are no, o there is no, a coffee shop, for example. There is no a coffee shop, o there are not restaurants near here. There are no restaurants. There aren't restaurants. O sea, yo puedo usarlo de las dos maneras. There aren't restaurants, or there are no restaurants. Okay.
En esta no terminé yo de hacerlo porque no pude. En el último ejercicio que tuvimos decía, it is, where is it? Le decía ella. Ah, it is behind Plaza Mundo Seapango. Decía, and you, where do you work? Entonces ahí se puede decir, se puede utilizar esto. There are a lot shopping centers. Vaya, pero la pregunta en sí es, where do you work? ¿Dónde trabajas? Ajá, so if the... Ajá, yeah, so where do you work? I work, ya dice el lugar, va. I work. Correcto. Man, por ejemplo, Simán. Okay. Y there are a lot, many chairs, ¿así se puede decir? O en, digo dos cosas. Sure. No, si usted para, va, digamos ahí está dando como un punto de referencia para ubicar a la persona. So if you said I work at Simán, vaya, pero ¿cuántos Simán hay acá, verdad? ¿Cuántos almacenes hay con ese nombre acá? Entonces ahí usted estaría especificando I work at Simán in Plaza Mundo or in Metrocentro. En galerías, en la Gran Vía, por ejemplo, son los más, sí, creo que son algunos de los que hay acá. O como decía una de sus compañeras, in front of, que está enfrente de, si digamos fuera, quiero ver, va, por ejemplo, en el lugar en el que yo estoy trabajando, en las mañanas, el lugar o la empresa se llama Cepinsa, ¿ok? It is in front of the... terminal, the bus terminal. Ok, está enfrente de la terminal de buses. Bueno, una terminal de buses de los que vienen para la para el aeropuerto. Ok, or I can also tell you that it is next to, quiero ver a la parte que está, next to bicicletas Corsario, creo. Ok, ahí estoy yo dando lo que es una especificación de dónde está el lugar. Okay. Ok. Bueno, básicamente, pues eso. Esa era la duda que tenía. Quiero aprovechar para decirle eso. Ah, ok. ¿Y con la plataforma, cómo vamos? No sé si me puede ver usted ahí, sí, porque yo ahí me confundí un poquito ahí. Como es primera vez para mí, es la primera vez que es así. Utilizando diversos. Ah, ok. Vaya, permítanme. Ahorita verifico porque sí, había visto que usted había avanzado, ¿verdad? Solo quiero ver. Corroboramos aquí ahorita, ya le comento. Deme unos segundos. Vaya, quiero ver, Fernando. Tengo que ahorita vamos en la tarea número 4, llevo un 80%, le hace falta quizás una, ¿verdad? Y el examen final veo que estamos en 50. Ajá, sí lo vi, 50. Sí, 50. Ajá, sí, esas son las que me salen ahorita. Pues no lo terminé, ¿no? ¿O me equivoqué? No, no me indica si ya lo terminó o si se ha equivocado. Solamente tengo el promedio, ¿verdad? La nota, que es un 50. Ah, probablemente le haga falta. Tengo que irme ahí entonces, ¿verdad? Ah, pero sí, estoy viendo que la tarea número 4, ¿verdad? Lleva un 80%. Y el promedio total ahorita de todo el módulo con las tareas y el examen, o los exámenes, es de un 74%. Recuerde que necesitamos lo que es un 80, pero sí, ya casi. Ok, sí, excelente, vamos bien, porque ya estoy viendo que la mayoría ya va completando, me parece perfecto. Y sí, usted está entre ellos, ¿verdad? Y ya es poco lo que le hace falta para llegar a ese 80. Solamente me sale que la unidad 1 o la tarea número 1 la tiene con un, quiero ver, 80%. Si usted puede regresar a esa y repasarla o ver qué es lo que le hace falta para que le dé el 100, hágalo, ¿verdad? Yo voy a estar actualizando esto el día viernes en la noche, después de la clase.
Dice que se llama unidad 1. Ajá, es la sección 1. O sea, sale como sección 1. Ok. Sí. Yo veo que me pone sección 1, 2, 3, 4, me pone a tiempo. Sí, sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Para las 1. Cada semana es una sección. Correcto. Ah, ya voy a revisar en todas las secciones. Sí, revisa solamente la sección 1 porque ahí me aparece que tiene un 80%, ¿verdad? De nota. Ya las demás estoy viendo que sí, estamos a un 100. Déjenme regresar. Sí, las demás estamos a 100. La número 4 que les comentaba, le estamos a un 80. Y el midterm, me sale el examen de intermedio, ¿verdad? Me sale a un 90. Y como le comentaba, el promedio total de todo el curso, ahorita usted lo lleva en un 74%. Estamos bien, solo sería de completar, ¿verdad? Y actualizar eso, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo lo estaría actualizando, ¿ok? Ok, perfecto, sí, está bien. Bueno, muchas ¿tiene gracias. Alguna pregunta o duda? No, ya, para mí, ya mis dudas, las okay. Que tenía ahorita, tengo muchas, pero... Ya no las puedo cuantificar. No, cómo no, si gusta ahí en el grupo de WhatsApp las puede hacer, ¿verdad? Y en lo que yo tenga tiempo, pues ahí las vamos contestando, ¿ok? Ok. Bueno, usted, si no hay más preguntas, nos quedaríamos hasta acá con usted, entonces. Sí. Ahí estamos, entonces, gracias. Bueno, usted, thank you. Saludos a Nene, ¿o Nene suyo? Sí, es Nene, ahí anda. Ok. Bueno, gracias, feliz noche. Gracias. Bye. Hi, Natalie. Aquí estoy. ¿Cómo es la dinámica? Vaya, más que todo es para aclarar dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Respecto a las unidades o generalidades del curso. Más que todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, pues tal vez lo que me falta es como echarme una ojeada y empezar a escribir y repetir la escritura, porque así es como yo logro aprender esto. Me esfuerzo algo, ¿verdad? Por el tiempo, porque casi no me queda tiempo, pero me esfuerzo. Lo que tal vez siento como un temor es, como a todos, quizá a todo mundo, pensar de que no voy a poder aprender o hablarlo y realmente me interesa y es importante para mí. Porque he perdido oportunidades por no hablar inglés. Entonces es importante, pero tengo ese temor, ¿verdad? No sé qué, que necesito que usted me diga algo. Vaya, sorry, continue. Sí, sí. Vaya, mire, con el temor, pues, prácticamente lo que se necesita es hablar, la práctica, lo que nos ponemos a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Que están ustedes uh-huh. en los grupos y ahí se ponen a estar practicando, estar diciendo esto, lo otro, y algo que he notado es que ya entre ustedes mismos
se están corrigiendo, lo cual da a entender que están aprendiendo. Y eso para mí es satisfactorio, ¿verdad? Porque dicen, no, no es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace así o se hace así. O sea, sí demuestra mucho de todos ustedes, ¿verdad? Y sí, en ese caso, ¿verdad? Es la práctica, leer, ¿verdad? Si usted puede escuchar música, poner, la verdad, los subtítulos en inglés. Y de preferencia que sea de noche. ¿Por qué? Porque de noche ya está todo en silencio, es más tranquilo y es más fácil de escuchar, ¿verdad? Cómo se pronuncian ciertas palabras y a veces uno se queda, ah, ¿con qué esto era? Se hace mucho mejor, ¿verdad? Bueno, mucho más fácil. Sí, pues mira, tal vez dudas con respecto a la temática, no, porque sí he entendido todo, solo esa traba que tuve hoy con esta palabra, pero antes de seguirla molestando con esto, yo voy a leer un poco más y voy a buscar el uso de esta palabra en la lectura, porque tiene su principio. Lo que pasa es que yo lo aprendí mal cuando lo aprendí. Hace 20 años. No creo yo que lo haya aprendido mal, sino la forma, ¿verdad? Porque como le comentaba, o sea, yo lo puedo utilizar de manera negativa, como ninguno o alguno, pero en forma interrogativa, ¿verdad? Que yo le puedo decir, hay, no hay o hay ninguno o hay algún, dependiendo, ¿verdad? Eso más que todo. Y porque las palabras Sí. en inglés tienen varias funciones, también eso, ¿verdad? Que es lo que a veces suele dar un poco de problema. Sí, eso nada más, pero sí entendí la explicación que me dio y de ahí pues a mí me toca asimilarlo, cambiar el pensamiento que tenía a la nueva idea. O sea, porque sí, yo estudié hace 20 cuando iba a octavo grado y aprendí, pero jamás lo practiqué. Entonces perdí todo eso, pues nunca. Y sí he usado, he hablado inglés, pero pateadísimo, así a defenderse como gato panza arriba, porque sí me ha tocado estar con gente que habla puro inglés y me ha tocado sacar ahí un par de palabras y hacerme entender, porque si no, pues cómo. Entonces sí lo hablo muy mal porque me ha tocado usarlo así. Pero ahorita estoy aprendiendo y estoy redirigiendo el pensamiento. Por eso me cuesta un poco, pero lo entiendo. Entiendo el idioma, pero estoy reorganizando toda la estructura porque ni hablaba ni escribía correctamente. Y no entiendo nada de lo que me dicen. No, es que Bueno, recuerde ahora que usted sí. Sí, a no, usted pero sí. no, pero también recuerde que el acento que tenemos es completamente diferente. La forma en lo que yo lo pronuncio no es la misma manera en que lo va a pronunciar un nativo o en la que lo va a pronunciar un chino, un japonés, un Sí. mexicano. O sea, hay un Sí. acento muy distinto y hace que a veces eso se nos dificulte. Créame que hasta a mí me sucede a veces que estamos hablando ahí con árabes y con ellos sí cuesta un poquito más, es de afinar el oído, igual con los chinos. Entonces, es ahí donde uno va haciendo como proving questions para saber si lo que uno entendió es lo que ellos querían decir, ¿verdad? Entonces, sí, es un poquito complicado a Sí, veces. por eso sí, porque sí, bueno, a mí me ha tocado hablar con gente que habla ruso y del ruso hablan inglés y ahí me tocó, yo no sé cómo hice, pero tocó inventarme palabras, señas y como sea, pero me hice entender, pero hablándolo mal. Y cabal, me preguntaban cosas para ver si habíamos entendido lo mismo. Sí, pues sí. Entonces, no, yo creo, teacher, que voy bien entendiendo bien la gramática y preguntas, tal vez ahorita no solo esta del any, pero yo primero lo voy a asimilar y luego la molesto si no entiendo alguna cosa. Vaya, perfecto, no hay problema. Con lo que son los ejercicios en la plataforma, déjenme verificar. Vaya, veo que tenemos hasta la unidad número 3, nos hace falta la número 4, ¿verdad? Recuerde que tenemos hasta el día viernes a la medianoche, pero de ahí puedo ver que vamos bien.
Voy a trabajar mañana en la noche porque me gusta ver la clase antes para saber lo que estoy respondiendo y si estoy haciendo de la manera correcta para que me salga de una vez la respuesta, para Ah, no okay. hacer, pero equivocándose sé que uno aprende, pero yo trato de hacerlo bien a la primera y si no, pues ya voy aprendiendo del error. Pero sí, por eso lo trabajo a media semana para las primeras clases, Ah, okay. incorporarlas a mi respuesta. Ajá. Sí, Vaya. mañana voy a trabajar en eso. Vaya, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta o duda que usted tenga. ¿Usted cree que al final del año pueda hablar? Claro que sí. La práctica más que todo. Eso es algo que hay que estar trabajando, ¿verdad? Y estructurando bien las oraciones. Vaya, otra cosa. Es dejar de pensar en español. ¿Ok? Sí, Dejar de sí. estar traduciendo del español al inglés porque es completamente distinto. ¿Ok? Sí, realmente lo hago y lo que pasa es que a veces trato de comprender el tono, el acento, de entender qué es la pregunta, o sea, qué es la idea, pero trato de no traducir, incluso cuando usted habla, trato de no, yo no lo hago, pues solo escucho y si agarré la idea y si no, pues ni modo, no la agarré, pero no trato de no hacerlo porque ese es el problema después y eso es lo que me pasaba antes, que yo iba traduciendo y ya habían terminado de decir todo y yo iba por el principio. Entonces, ahorita estoy corrigiendo todas esas deficiencias. Ah, Así es. Entonces, no sé si me tiene algo que decir. Igual yo le agradezco por el tiempo y la paciencia. no, para nada, pues felicitarle, ¿verdad? Porque sí, se nota ese, ok, se nota ese esfuerzo que está haciendo, pues, de aprender. Así como, o sea, y aparte que usted ya trae una base, lo cual, quieras o no, es una ventaja para usted, ¿verdad? Porque Sí, ha ya sido sabe una. y está recordando también. Ah, no, pero yo recuerdo que era así. Y creo que es la que más me participa en clases, ¿verdad? Si no tengo voluntarios, ya ahí está usted, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad se le agradece. ¿Por qué? Porque se le ve de verdad el deseo de aprender. Sí, eso es definitivo. Sí, así es. Y pues, a echarle ánimo, ¿verdad? Echarle ganas. Ya nos viene Bueno. quedando pocos días. Bueno. Va, entonces gracias, teacher. ¿Es correcto decir teacher o miss? Ahí depende del profesor, ¿verdad? Si a mí me dicen teacher, perfecto. Si me dicen miss, no hay problema. Yo no tengo preferencia por ninguno Bye. Está bien, de ellos, gracias. ¿verdad? Ok. A Gracias, usted. entonces. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Bye. Bye.
Hoy sí ya pude. Vaya, okay. Okay, so tell me, díganme, ¿tiene preguntas, dudas? ¿O cuáles son sus preguntas? Pues, creo que pregunta, no les sabría decir, lo único que tal vez comentarios, okay. Ha sido poco lo que yo he logrado aprender, no sé si porque mi aprendizaje está mal o no sé, pero hay muchas expresiones que bueno, la mayoría no se las entiendo. Cuando habla inglés, me gustaría que hablara en español también, o sea, como diciéndonos qué es lo que dice también para yo saberlo, porque en realidad a mí me cuesta más que a los demás, creo yo. A los demás veo que bien rápido han agarrado, quizás porque también pueden un poco más. Con respecto a las preguntas, sí, creo que no tengo ninguna. Con respecto a las clases, pongo atención a lo que dicen y todo eso. Entonces, yo me trato de llevar por lo que dicen los compañeros. Ya para crear una conversación, sí es bien difícil, no puedo. Ok, sí, veo que ahí quizás no solo a usted, sino que hay otras personas más que les está costando un poquito, con lo que son las conversaciones. Pero sí, lo otro que yo he logrado ver es que se defienden, pues, no se quedan así como que, no, no sé, y no puedo, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Sí, trato de, y aunque no sepa cómo dice, trato de decirlo, y sé que usted está ahí para corregirme la palabra. Porque igual no me quiero quedar atrás y en que sea, quiero aprender, digo yo. Ok, sí, o sea, esto del inglés, créanme que es un, bueno, es un proceso, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso. Sí, yo sé que a veces quisiéramos como que ya de la noche a la mañana, ¿verdad? Ya saberlo o amanecer hablándolo, ¿verdad? Pero sí, es algo que va o que vamos a ir poco a poco. Ahorita como se ha iniciado con lo más básico, ¿verdad? Sí, quizás decían las compañeras, pero decían sus compañeros que esperaban iniciar con los colores, que con los números, los días de la semana y cosas así, ¿verdad? Y la realidad acá, bueno, es diferente, como el programa lo dice. Bueno, y aparte que el programa lo dice, ¿verdad? Y es inglés para el trabajo. Está más que todo enfocado para esa área, ¿verdad? Pero sí, hay momentos en los que yo me tomo un tiempo, ¿verdad? Para explicar otras cosas y hacer que quede un poco más claro, ¿verdad? Ajá. Sí, porque igual va, como le comentaba al principio, yo estoy a cero. Imagínese que tengo 40 años y el último recuerdo que yo tengo de inglés es a mis 18 años, creo yo, que cuando estaba haciendo noveno grado, y ya le estoy hablando del año, ¿qué? 98. Ya de eso ya no me acuerdo nada. Entonces es bien difícil. Tengo el entusiasmo porque me gusta el inglés, pero con este mes que he tenido, créame que he quedado un poco asustada. Vaya, pero el mes es por trabajo o también por las clases. No, o sea, para yo me cuesta el quererlo practicar por mi trabajo. En el área donde yo trabajo producimos ropa. Entonces prácticamente no queda tiempo ni a veces ni de almorzar. Solo medio sale uno y va para adentro, y en ocasiones solo ni salgo, pues, por lo mismo de que me están exigiendo una producción o me toman como un comodín, que tengo que ir a cubrir una área y después tengo que regresar a la mía. Entonces eso me salgo de trabajar a las 5 de la tarde.
vengo a la casa medio, hago algo y ya cuando vengo a ver ya es la hora de la clase. Entonces sí se me dificulta mucho. Mire, créame que la comprendo completamente, porque no es la única. Porque sí, estar trabajando de 8 a 5, en el caso de ustedes, ¿verdad? A veces yo sé que los horarios son de 7 a 5. La hora de almuerzo, Así es. sí, se puede, se da, si no, no, ¿verdad? Y llegar a casa y ver que hay que hacer varias cosas, ¿verdad? No solamente que comida, sino que los oficios, que lavar, que esto, que lo otro. Entonces el tiempo se va súper rápido. Y sí, como usted dice, Ah, cuando uno menos viene a ver, uy, faltan 10 a las 8, tengo que conectarme, ¿verdad? Uy, no me he arreglado, tengo que hacer esto. Ay, no me falta esto. No, mañana tengo que hacer lo otro. O sea, son bastantes cosas. Y como les decía yo en así una es. clase, esto es de admirarles porque no cualquiera tiene el valor, ¿verdad? De dedicarle lo que son 2 horas todos los días, ¿verdad? Para estar en una clase. Y ahora con la modalidad en línea, de igual manera, no a todos les parece, ¿verdad? No, es que en línea no voy a aprender. O no, que no es lo mismo estar en una clase presencial, ¿verdad? Es más Pero difícil. sí, es un poco más difícil. Sin embargo, se les ve el progreso también, pues, porque sí, quiera si o no, a cómo iniciaron, a cómo están ahorita, han ido avanzando. Ahí decían que empujones, pero están aprendiendo. Y ahora ustedes mismos se corrigen. Dicen, no, no es esto, es así. No es que no es así, sino que tengo ahí un plural, dice, no, es singular, no estoy hablando en tercera persona, o sea, ya ustedes tienen eso, ¿verdad? Y ya se van fijando más, lo cual Eso demuestra sí. bastante interés y que están poniendo atención y que están practicando. Cabal. Pues sí, creo que eso sería todo. Vaya, con la plataforma solamente estaba revisando ahorita, ¿verdad? Recuerde No he que hecho el nada. viernes terminamos. Sí, me estaba viendo que de la tarea 4 todavía nos hace falta. Pero tranquila, ¿verdad? Recuerde que tenemos hasta el viernes la medianoche, ¿verdad? Hasta la medianoche del viernes para completarlo todo. Y de igual manera, si tiene alguna pregunta o duda, pues ahí nos la hace saber. Vaya, está bien. Ay, Vaya, muchas Alice. gracias. ¿A usted otra Y igual, pregunta o un duda? gusto haber sido su alumna. Espero que la pongan de nuevo con nosotros para que agarremos un poco más de confianza. No, mire, Ya quiera con un decir. nuevo vamos a sentir ese cambio, ¿no? ¿Cree usted que van a sentir el cambio? Sí, se siente. Es De verdad. como cuando, es como cuando uno está en la escuela, así presencial, y de pronto le tocan varias clases con diferentes temas, Ajá. como en lo básico, ¿verdad? Entonces rotan los maestros, entonces con cada maestro es diferente. Entonces por Okay. eso vamos a sentir el cambio con una persona que es nueva. Volvemos otra vez a la pena, volvemos otra vez como a comenzar. Ay, no. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque sí, todavía no nos han confirmado nada. Sí, me imagino que a último momento lo van a hacer. Ah, no, nos tienen que informar por lo menos unos días antes por las planificaciones, porque eso sí, nosotros lo tenemos que ir trabajando y entregando. Por ejemplo, la planificación de toda esta semana se entregó la semana pasada. Así vamos trabajando nosotros. Ah, bueno, con el grupo de WhatsApp le quería preguntar, yo escuché en una clase que dijo usted de que cuando empezáramos ya el otro mes, nos iban a cambiar el WhatsApp, o sea, el grupo. Ah, sí, porque ahorita estamos en el principiante 1. Media vez terminamos, se cierra ese grupo y se crea uno nuevo, que sería el principiante 2, y ahí se tienen que volver a unir. Ah, vaya. Es que piense de que, como en la empresa donde yo estoy, ahí está Roberto, el compañero que está. Yo quise ingresar a otros compañeros, pero ya no pude por el tiempo, ¿verdad? Ajá. Y ahorita he intentado ver si ingresamos otros compañeros, pero no sé qué problemas hay ahí, que yo no puedo interceder por ellos a través de la licenciada.
Entonces, yo a veces voy donde la licenciada y le digo, mira, licenciada, fíjate, estos compañeros quieren meterse a las clases de inglés. Que vengan ellos, que vengan ellos. Entonces, cuando yo les digo a ellos, miren, dice la licenciada que vayan, ellos me dicen, sí, ya fuimos, y ella nos dice que hay después, y así lo lleva. Entonces, a nosotros se nos hace bien difícil. A mí me costó para que me metiera a las clases de inglés. Tuve que enojarme con ella para que me metiera. Es que fíjese que ella es nueva, entonces ella tiene un modo bien, o sea, que rapidito hace algo para desagradarnos. Entonces, en ese momento, yo le dije a ella de las clases y todo, y como vi que nunca me metió, pasé quizás un mes o dos, o un mes y medio rogándola. Y de presto me dijo, dígale a él que me escriba. Entonces, a mí me tocó decirle a la persona con la que estaba chateando que si le podía hacer el favor de escribirle a ella para que ella creyera que sí era verdad. Entonces, de ahí ya no me dijeron nada, yo dejé eso. Y en eso, en un enojo que yo tomé con ella por su acción, yo opté por ignorarla, no voltearla a ver y no, o sea, sí, ¿verdad? Dejarla con indiferencia. Y de presto un día se me acercó y me dijo, va a estudiar inglés, ¿verdad? Me dijo. Y vine yo, ya la escribí, ya la mandé todo y que no sé qué. Y yo solo me le quedé viendo y le dije, ah, bueno, ¿a qué? Le dije yo, así ya ni me acordaba. A las clases de inglés, pues, me dijo. Y yo, ah, vaya, está bueno. Y desde entonces ya nos volvimos a hablar. Pero para ella es bien, yo siento que es bien complicada para poder hacer las cosas para nosotros. La tenemos más como acusadora que como ayuda para nosotros. Entonces, en ese lado, tengo como 4 compañeros que quieren meterse, pero no pueden por lo mismo. Entonces, y yo ahí sí ya no puedo interceder. Entonces, no sé qué me aconseja usted para que ellos puedan. Vaya, y con el caso de su esposo, ¿logró inscribirse? Fíjese que no, yo creo que él no se ha metido a ver en el Facebook, así como yo lo encontré. Ajá. Él no se ha podido meter. Entonces, él lo que quería era quedar con nosotros para participar así al mismo momento que estuviera yo, va. Pero yo creo que por eso se desanimó y creo que ya no buscó. No, porque fíjese que él sabe bastante, porque a veces él me corrige a mí en cosas, lo único que él no tiene paciencia para enseñar. Sí, porque pero lo que pueden hacer sus compañeros es escribir directamente, ¿verdad? A las oficinas, al número que usted tiene, ¿verdad? De la persona que me había comentado, le había escrito al inicio, para que ellos vayan coordinando, ¿verdad? Ah, vaya. Si se les puede... Ajá, del muchacho que me dijo que le había escrito y le había dicho que eso lo tenía que tratar conmigo, ¿verdad? Ajá, que él dijo que él era mi tutor, me dijo. Entonces yo cuando alguien dice, soy su tutor, es para que le enseñe a uno lo que uno no sabe. Correcto. Y entonces me dice, no, yo no puedo meterme en eso. No, pero si él es de los de soporte, ¿verdad? Le puede ayudar, bueno, les puede ayudar que... Pásenles el número a sus compañeros, ¿verdad? Para que ellos le escriban directamente y ver cómo se les puede ayudar para que se incorporen a las clases. Ambas, está bien, así voy a hacer entonces. Sí. Mañana voy a ver si puedo. Vaya, pues hay muchas gracias hoy. A usted, no se preocupe. ¿Alguna otra duda o consulta? No, ya no. Ya me pasé el tiempo, mire. No, no se preocupe. Bye. Vaya. Entonces, gracias y pase feliz noche. Gracias igualmente, feliz noche. Gracias. Bye. Bye. Ya fue con el último y nos vamos.